Oh, say does that star-spangled banner Gracias a todos por sintonizarnos en esta tarde. Toronto jugará tras el salto inicial. Posición exterior para Beret. Tira deprisa y falla. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Y canasta. La asistencia ha sido de Osman. Empezará a jugar Toronto. La juega Quickly. Cuentan con su aportación. Actualmente les ofrece unos 16 puntos y medio por partido. La clava desde lejos. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Le llega a Valle. Trent en el exterior. Otra vez Pérez. Quedan 5 segundos de posesión. Y entra. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Más o menos un minuto del primer cuarto. La suspensión desde la línea de fondo no entra. Acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse. Juegan los Spurs. Van ganando por 3. Nos tomamos un... Y estamos en el segundo cuarto de un partido muy igualado hasta ahora. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los Spurs? Por ahora han desplegado una defensa muy dura. Han obstaculizado la mayor parte de las acciones del rival. El balón le llega a Jones. Frana. Anota de 3 puntos. Creo que no tenían muy claro quién debía defenderle. Aquí está Trent. Muy presionado. Al interior. Y el mate es de Olinik. Aquí está Jones. Osman en el exterior. El balón le llega a Wembanyama. Tira por encima de Olinik. El tiro de Wembanyama no es bueno. Aquí está Quickly. Defendido por Jones. Desde más allá de la línea. Quickly se apuntará un fallo. Wembanyama con la bola. Aquí tenemos a Branham. Osman. No acierta con el tiro de 3. Y la primera mitad concluye en un partido que hasta el momento ha estado muy igualado. Los Spurs por delante en el marcador. Ganan por 4. Sigan con nosotros en 2K Sports, pues volveremos inmediatamente después del descanso para comentar el tercer cuarto. Acaban de unirse a la retransmisión. Ya se ha disputado la primera mitad de un partido muy parejo hasta ahora. Aquí está Jones, defendido por Quickly. Buen tiro de Champagne. Estaba solo, para él ha sido como una bandeja. Aquí está Quickly, sometido a una defensa intensa. Trent en el exterior. Lo intenta desde más de 5 metros. Entra la suspensión. Asistente.
Jones con la bola. Osman en el exterior. Balón le llega a Wembanyama. Canasta. La asistencia ha sido de Osman. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Marcador desfavorable para Toronto. Y aquí está Quickly. Desde lejos, Trent Junior. Olini. Falla junto al aro. Osman en el exterior. Balón le llega a Wembanyama. No acierta desde 4 metros. El tercer cuarto llega a su fin. Juegan los Spurs. Ganan por 7 puntos. Y volvemos en un momento. The Raptors. 6. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. La ganadora de hoy procede de un jugador poco habitual. Un interior protagoniza la mejor asistencia de la noche. Tener un jugador en el poste capaz de dar esos pases es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Abre muchas opciones en ataque. Un tremendo arsenal. 3 cuartos ya jugados. A ver qué nos depara este último periodo reglamentario. Prueba más de 3 metros. El tiro de Barrett no es bueno. San Antonio con el balón. Ganan por 7, su máxima diferencia. Está claro que sabe moverse en las cercanías de la canasta. Ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado. Tiempo muerto. Ha pedido Darko Rajakovic. ¿Qué pensáis? No sé si tendrán tiempo para anotar y cometer una falta. Puede que sí. En cualquier caso, es su única esperanza. Tiene al defensor en la cara. El balón le llega a Olinik. Gran pase para la bandeja. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. 3 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Se levanta otra vez. Y anota 2 puntos con la bandeja. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! El marcador les es demasiado adverso. Creo que no les queda tiempo. Este encuentro está visto para sentencia. Y San Antonio tiene la posesión. ¡Es falta intencionada! ¡Hay falta intencionada! Encesta el primero. La ventaja ya es de 7 puntos. Ha convertido ambos tiros libres. La ventaja es de 8 puntos. El entrenador de Toronto pide un tiempo muerto. ¿Qué decís sobre esa cuestión? Este tiempo muerto no les va a servir para mucho. Este partido ya está perdido. Bueno, ya que los tienes, lo normal es utilizarlos. Anota el triple rápido. Osman por la izquierda. Anota el tiro desde el ala. No es el tiro que estaban buscando, pero tendrá que valer. Olinik desde lejos. No consigue anotar. Victoria fácil para San Antonio. El partido ha estado disputado, pero el factor cancha y su capacidad de concentración marcaron la diferencia. Hay que defender el factor cancha, y eso es lo que han hecho. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. Hasta la próxima.